dog remains at the dead man's side, as if in mourning. Esto no es nada, no, para que metan los orificios. Chao. Charmed, I'm sure. Forthwith. What's next? This way. Watch your back. Step quick. Enough waiting. I crave blood. Onward. Ciento dieciocho. Thank you.
feel the quake of its heavy footsteps before you see it. Como que no la veo, tía, rato le ve. Its beaked face looming out of the darkness. The owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance and see an owlbear cub. Ya me lo suponía porque también sabía. The owlbear stares, then sharply inhales your scent. It sits back, its eyes still fixed on you. A silent ultimatum. You can leave now or step closer and die. Stinking cave. Hardly a place of honor, even for the likes of her.
action, not reaction. ¿Quién tiene conocimiento arcano? Rest for the wicked, I see. No time to dally. Hmm. What's that? Prayer. Curious symbol next to it. Well, saying a few words won't hurt. Look at the selenite offerings. Nothing but profane baubles. Still, they could be traded for something valuable. But would Char agree? Would she see it as accepting selenite gifts? Difficult to say. My faith will guide me. Barbaric nonsense. Bueno, nos vamos, que no hay nada más. Y matar ese monstruo no nos dará nada.
Hola, ¿qué tal vas? Bien. Avanzando poco a poco. Viendo cadáveres por todos lados. ¿Puedo bajar por acá? Oh, hay gente allí. Pero primero voy a investigar esta zona de acá. Bueno, por acá no hay camino. ¿Qué más puedo encontrar por acá? Por acá hay plantitas, me sirven. Estoy lleno de peso. Tengo que empezar a mover cosas. Por ejemplo, esto para acá. Eso, el vaso, vamos a hacerlo a este. Esta ropita para acá, timpa este coso. Hay dos escudos por acá que no me sirven a mí. Estas botas me. No, aún no, aún las tiene ese niño. A ver, en el último directo de ayer pude meterme con un goblin. Estaba rescatando un goblin, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el goblin no me dejaba interactuar con los niños, porque parece que es una guarida de niños y allá tenían cositas robadas. Entonces voy a ver si me consigo un enano en mi grupo y luego voy. Voy a conseguir un enano en mi grupo a ver. Enano no, qué pena. Se le llama hombre medio, creo que llamo. Medio hombre, algo así. Mira, que hay goblins. Listo, a ver. A ver, usted tiene que tiene carisma. Llegamos a la por fin a los goblins, vamos a ver. Hello and welcome to Bogrot. Now, kindly, give all your stuff. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Lo tengo a este interactuando porque es el que tiene mejor carisma de todos. Miren las bonificaciones de carisma. Cambio con mi, pues con este personaje con el que empecé. No lo considero mi personaje principal, pero es con el que empecé. No tiene buena carisma, la verdad, para hablar. Este no me da buenos punticos. ¡Uf! Clase dificultad 20 y mírame. 24, que este man es pro. Well, ain't you got a sunny disposition? The bugbear will hate you. Go wake him up and tell him I sent you. Vamos a ver el mapa. Esto, esta zona es la de Goblins. Que me falta por explorar toda esta zona. ¿Para qué me conseguiré un goblin que sea aliado mío?
Off. Miran estos como comen ese. Mira cómo se lo comen. Ay, fue puta, lo llevan. Que sabía pollo. No chicken. Sabía pescado. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides. Están peleando por aquí, ¿sabe? Uno que ha pescado, pollo o cerdo. What surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Este también tiene un bonificador bueno de engaño, así que vamos a engañarlos. Es bueno tener hablando al... Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Am I not astonishing? Ellos son muy fuertes, tienen buen cuerpo, pero una mente muy pequeña. En todos los lugares tienen ese tipo de características mitológicas y en el videojuego. Hasta en anime, series, no sé. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony. La gula y la codicia. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Ese juego tiene muchas razas, muchas razas. Alice, vos te imaginas un mundo así que repleto, pero de razas. O sea, pero una magnitud. O sea, pero, o sea, aparte de humanos, que aparte de humanos haya otra raza inteligente aquí, uff. Te digo yo que las peleas territoriales serían mucho más brutales que las que se han vivido y que las actuales, se podría decir. Muy, muy brutales. Sí, sería genial, pero te digo yo que las guerras serían muy constantes. Muy, muy constantes. Si de por sí ya la parte ideológica, cultural y digamos de zona territorial ya divide, ahora imagínate raza, o sea, una especie completamente diferente. Aún más divide, chao. O sea, eso sería, ya te digo yo que el planteamiento de las guerras territoriales y por raza, pues por especie, sería una cosa de locos. Y sí, qué rico, elfos. Me gustaría ser un elfo, no más porque viven mucho. La verdad, por eso me encantan los elfos. ¿Será que le digo? Olvídense, los goblins deberían de pelear para mí. Quédalo acá, no me digas mentiras. No, no quiero. Alas.
Not so much as a nibble. Food? No, no comida. Not food. Really. Lo puedo saquear. Ellos lo comen y yo lo... Oye, espérate, 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 que se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué pasa si ataco esta viga de apoyo? Venga, 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 venga para acá. Reagrúpense. Reagrúpense. Reagrúpense, que se me acaba de ocurrir algo. Venga, venga, para acá, venga, venga. Venga, que se hace la carta, ven encima, eso. Eso, a ver qué sucede. Uy, me atacaron. Ay, pero no mire la vida. Error mío. Error cadafal. A ver, espérate. ¿Qué es? ¿Turno por turno? Será Dragon Age. Un juego así como estratégico por turnos. Si no, es que es más complejo porque tiene más cosas. No que me acuerde. Bueno, yo esos fueron los primeros juegos que jugué de este tipo. Que es por turnos, puedes jugar con el ambiente, hay un montón de habilidades, hay es que perspicacia, carisma. Un juego de rol. Exacto, un juego de rol totalmente, daño, fuerza, inteligencia, carisma. Entonces ayuda mucho para las interacciones y para hablar y para descubrir objetos o cosas ocultas. También para quitar cerraduras. Tengo alguien muy bueno para quitar trampas y todo eso, que es el pícaro. O sea, esto... eso es lo que yo quería mirar, que es que lo ataqué sin querer. Examinar. Viga de apoyo, pero apenas... Y le toca tirar dados y embalarse. Exacto. Y comer mierda si le sale un uno. Pero entonces no entiendo. Si esto tiene dos de vida, ¿por qué le pegué dos? Hey, hombre, a altura se llevan a lo largo de los que hacen gemelos. Hay otro poste. A ver, vamos. A ver, vamos a ver. A... Yo pensé que se debía derribar eso o algo así, pero... Nada. Olvídate, olvídate, olvídate. Nomás quería ver si eso se podía destruir y ya. No quería entrar en pelea, no era mi objetivo.
Excellent. A ver, vámonos. Por aquí entramos. Por aquí están esos bichos. Voy a hablar con esa rastreadora. Keep your paws to yourself, and I won't cut them off. Bastante muy agresiva. La azulita. Receta desbloqueada. Antídoto. Si los goblins no quieren esto, yo me lo llevo tranquilamente sin por él. Bola de cristal, o sea, me la va a llevar. O sea que por aquí había otra subida. O sea, en vez de subir por la mano. Oh, un símbolo del ETP, genial. Aldea marchita. Bueno, aquí sí necesitamos para forzar redaduras a este, ya que este es nuestro pro para abrir cerraduras. 15. 2. Qué mala suerte, la verdad. Mala suerte de número. Cuatro, joder. No jodas esos números que... Por fin, joder, un número decente. Un yelmo.
¡Lol! Es que... No, Alice, me acabé de dar cuenta de algo, ¿verdad? Que yo tengo un cambiaformas. Ay, este me puede hacer el trabajo para recuperar mis cosas, pero me toca devolverme. Disfrazarse de nana. Disfrazarse de genomo. De mediana. Ay, hombre. Mira, no, él podía cambiar formas. Yo no me acordaba. Es que ese juego tiene muchas cosas. Es por el casco, porque es que él tiene un casco que se llama máscara de cambiaforma. Es un casco legendario que me encontré en unas ruinas. Ay, qué falla, hombre. Míralo. Es que... Ah, antorcha está gigante. Joder. Qué triste. Bueno, me va a tocar devolverme. A ver, yelmo de impulsividad. Empezar con buen pie. Al principio del combate, su portador tiene inercia durante 3 minutos. Un casco. Ok. Vamos a ponérsela a esta. Ya hay 3 que tienen cosas buenas. Ese sombrero no hace una mierda. Champ. ¿Sabes qué? Voy a usar los TPs. Ahorita vuelvo a explorar, pero quiero terminar de hacer eso, la verdad. Abran la puerta, que vengo a recuperar mis pertenencias y hacer otras misiones que hay por acá pendientes. Pero espérate, debería de aprovechar y vender. ¿Necesitas algo más? Debería de aprovechar y vender cositas aquí. Por ejemplo, eso no me sirve. Entonces, de suministros. También es de suministros. Esto es para vender. No es para vender. Para vender.
Caña de pescar la voy a dejar. Esas cartas ya las leí. Oh, tengo una buena, mejor espada y no me he dado cuenta. Sylvanas, guide your path. A ver, amiga mía, que tú tienes una mejor espada. ¡Dime! ¡Sí! Anything else? Of course, but please remember, you're not the only one in need. Sylvanas be with you. Listo, ya organicé, ya les organicé un poquito el inventario. Vamos a guardar. Y el peladito de juego. Bueno, todavía está ahí. Nos hablamos, que me fui. A ver, la guarida de los niños ladrones. Yo sé dónde están mis pertenencias. Ese fue el que salvé, Mircón. Sedmeli. ¿Dónde está el que necesito? El líder. Véalo acá, es este. Esta fue la que nos robó. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. And I hear you have a problem. A few things are missing from your pack. Is that right? Maybe we can do something about this. Anyway, you want to talk? Talk. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? So what? Should we be panicking like everyone else? We have a plan. We're the ones who'll end up on top in the gate. Anything else?
Sylphie probably grabbed them by mistake. Here you go. Won't happen again. And to make sure none of the kids on the job outside mess with you, show them this. Joder, es que yo soy malo con los dados definitivamente, pero no juego parques ni nada de esas mundades de apuestas. You got it. Now, we done here or what? I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Figures. Don't think you've got the stones for the job anyhow. Anything else? Ese peluche me lo robaste. Ese cromático me lo llevo. Elixir de visión de la oscuridad, cuidado. Anything else? Well, it's been a pleasure. You know the way out. Veamos qué tienen esta gente aquí interesante. Pues ya, vámonos. Ya recuperé mis cosas. Vámonos. Sí, era el de las arpías el que salvé. I hope you like it. Me cae bien, risitos. A ver qué me hizo. Había una vez... ¡Ay, con mala ortografía! ¡Qué buen detalle! Había una vez un niño en la playa. Se nota que está hecho a posto. Allí vi un nido de arpías y le puso tilde a arpías, vaya. Era muy buen escalador. Quería subir arriba del todo y robar en el nido de la arpía, pero la arpía era muy mala. Cantó una canción y el niño se le olvidó de lo que estaba haciendo. Pero entonces un aventurero pasó por allí. El aventurero era muy fuerte y mató a la arpía de un golpe. Miedo, estaba en el agua. Tenía mucho frío y miedo. Estaba en el agua. Y por eso tenía mucho frío, pero el aventurero lo había salvado. El niño pensaba que el aventurero era increíble. El niño quería ser... Como el aventurero que quiere ser fuerte y salvar gente y no volver a tener miedo, igual que el aventurero. Fin. Qué bello. Voy a guardar la carta porque me la hicieron específicamente para mí. Eso sí lo... Sí, a las 8:20 contra el Cali. Yo estoy haciendo aquí a Fuerza Alianza.
Vea el Nacional, vea ahorita jugando con el Nacional, por hincha del Nacional ahí en Río Negro. O sea que ya no necesito un genoma para la admisión. Y esa trampilla. Es que aquí había una trampilla oculta y yo nunca la vi, vaya. Pero ya encontré a Mol. Pero si ya hice esta misión, no entiendo. Entraron todos. Para que ya se pueden entrar todos. I had a feeling you'd be back. We're saving up for a better hideout when we get to Bolt. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Didn't need your permission, but fine. Well, it's not long until we leave now. I had a feeling you'd be back. No sé qué hacer con esta misión. O sea, ya la encontré. Well, it's been a pleasure. You know the way out. ¿La robamos o qué? Nos echamos los druidas encima. Es que me sorprende que no puedo hacer nada. ¿Quién es Donnie? Ah, vamos a buscar a Donnie. Ah, ese es Donnie. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Desire.
His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. No sé qué hacer con este. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Don't linger. What's in here? One with the weave. Adventure awaits. I am not grumpy. My pleasure. What to bring? Wonder when the goblins will come. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Bow. Lower. No, ¿por qué? Quiero que me prestara esta mañana. No, no, pues, ¿por qué? Ya me doy 50.000, voy a comprarme por la mañana, pero... No, nada, yo soy más tirado. Te dan 1000 pesos y me los gasté en el desayuno esta mañana. Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Deliver me. The locals prove compliant. A useful trait. Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. The
The creche holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this... Fey run. Listo, ¿qué más tenemos por aquí para hacer? Aquí. Esto sí no sé, la verdad, cómo hacerlo, la verdad. No sé cómo hacer que Donnie vuelva. Es que no sé cómo hacer que Donnie regrese. Ya nada, Donnie aquí, no le entiendo. Creo que tengo una idea. Me ocurrió algo, vamos a ver. Quizás un juguete. I had a feeling you'd be back. Dame esto. Y bloquee juguete, no sé, algún... Anything else? Well, it's been a pleasure. You know the way out. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. And again. Swing and swing and... Thank you.
No ha aparecido todavía mi personaje. Pero todos estos van bien. Tengo cinco. Tengo un morenito espadachín esperando en mi campamento, pero todavía no lo he usado. What now? Anything else? Well, it's been a pleasure. You know the way out. Ah, es que ya me las había entregado. Yo, pero estaba buscándolas desde hace rato y no la encontraba. Es esta bolsa. Me robó el cuadro y toda esta comida. Yo por eso sí estaba buscando los sacos del campamento. Estas son las bombas. Sí, ojalá me dé sueño temprano, porque me levanté muy tarde. Me levanté muy tarde. Me escuadró el sueño otra vez. Que me gusta tener todo organizadito. Listo. Todos esos pergaminos, voy a meterlos aquí. Your back.
step at a time. Don't worry, kid. In Baldur's Gate, I had a feeling you'd be back. Well, it's been a pleasure. You know the way out. Es de Asueto. ¿Qué es Asueto? Me quedé aquí pensando Asueto. Pensé que había escrito algo mal. Entonces intenté adivinar qué era, pero no. ¿Qué es Asueto? La verdad no sé cómo hacer esta misión. Ya recuperé mis cosas. Mi comida. No sé cómo hacerlo que le entre. Día feriado, día de descanso obligatorio. Ah, ok. Día festivo, pues. Aquí qué curioso, le llamamos días de fiesta. ¿Era porque somos muy rumberos o qué? Esto por ahí se llama día de fiesta. ¿O es festivo? Es día festivo o es festivo. No se me ocurre qué hacer. Yo me voy a ir de acá. Y consiguió los 5.000. Bueno, vámonos de acá porque no sé qué hacer aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Reúnete con Kaga. Ok, vámonos a reunirnos con Kaga. Porque pues, me iba a ir para otro lado, pero no he terminado ya que hacer cositas, así que. Vamos a coger aquí estas cositas. Ay, mira, el osito ya está dormido. Y se durmió. Nota garabateada.
El gay, ¿qué encontraste? Que nadie se acerca a Tufet. Le gusta demasiado gaseanear. Tufet. Monster gigante, especial en miniatura, muy pocos. Por los ojos humanos, el hámster gigante espacial en miniatura. Wow. Trigo, es llave brillante. ¿Qué hace una llave ahí? ¿Y para qué será? Curioso. ¿Y esta palanca para qué servirá también? Es que yo no he explorado bien esta zona de acá. Ah, es para subir al oso. Dormilón. Pues claro que se va a mover con este gordo ahí durmiendo, a tu fe. Me parece Snorlax. Como que cuando... En Pokémon, ¿qué empieza? A ver, ¿quién tiene trato con los animales? Ese personaje creo que tiene mejor... A ver, yo miro cuál de todos tiene mejor trato con los animales. Juegos de acrobacia, atletismo, persuasión... Naturaleza. Trato con los animales. Mira, más 3, más 1, más 0. Sí, esta es la que tiene mejor trato con los animales. Y medicina también. A ver, hablémosle. Arrojar un pescado junto al ascensor. Diez, está fácil. Hijo de madre, para dormir. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shellark, roughly translated, idealist do-gooder, or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Puedo usar el ascensor, pero es que ese ascensor lo lleva por donde está la ardillita y yo ya estuve por acá. Es como un atajo para salir y no dar esa vuelta inmensa, sino que es un atajo. Uno como roba esa mierda.
From root to thorn, the old oaks grove to wild. Los druidas. Siempre me ha gustado mucho esta raza. Ritual, but you do not recognize the deity involved. Quite ready for you. By claw and tooth, from root to thorn, the old oaks grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanas, god of nature. There's no time to waste. Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ya vengo.
Olvic. Es que mi papá a veces se mete una enreada solo. Esto es por decir, ay no, si me equivoqué, se mete otra enreada más. Es que yo le entendí porque el quería era dividir, pero no va. ¿Dividir unos años, pues, menos dos años o qué? No, sino que es que por regla lógica uno siempre dice que los perros es cada año en otro son siete y ya, y uno dice, ah, bueno, tiene tal. Y en los gatos es cuatro. Es... Pero lo que me sorprende es que los dos primeros años de un gato son 24, o sea, las dos... Por año, o sea, sí. O sea, ellos avanzan muy rápido. Los primeros dos años de ellos son como toda mi vida en el momento. Sí, exacto. Todo lo que yo paso en toda mi vida. Exacto. Sí, tener por allá 30. Y uno le pone lógica porque los gatos duran ya, pues, su cosa vida es de 15 a 20 años, más o menos. Por ejemplo, Cleo tiene 56. Por lo general, los humanos salen 80, o sea que ya le faltan, pues, 4 por 5, 20. Ya tendría 76. Sí, es que más o menos esa es la edad de que un humano vive. A los 76 años ya es como que usted ya está en el... Más allá que aquí. Pero mi mamita ya va a cumplir 80. Está a cumple 79 o 80 este año. 80, ¿sí o qué? Joder, 80 años y mamita, hay que hacerle una fiesta este año. 80 años no los cumple cualquiera. Y con esa fumadera. Más mérito todavía. Sí. Que mirar a ver, porque es que ya con 80 ya. Uf. Sí, mamita también que fuma, Arthur, 86 años. Mi bisabuela Carmen. A ver, López. No, prácticamente a los 40, entre comillas, estaría cumpliendo la mitad de vida de uno, aunque por lo general los hombres duran 72 años por regla general y las mujeres 75, 74, algo así. Nothing. They've done everything. You show great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Indeed. Then removing his people should provide you little challenge. You will do more than see. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Te vendrás.
This way. Yo pensé que iba a dar la vuelta o algo así, pero no quiso venir. Me está encantando mucho la música, la verdad está muy buena. Thank you.
carefully. Me moví sin querer, hombre. Por eso guardé, porque tan. Ya ven.
Bueno, aquí necesitamos entonces el pícaro. Goblin. To keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. Well, this was more fun when he was screaming. Few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Qué pereza. A veces es molesto manejar eso así, pero bueno. De un clic sin querer por estar intentando rotar y moverme. Y... for the wicked, I see. Ready or not? Wake him up by chopping off a toe. Checkmate. Y yo porque got the druid to keep ourselves entertained. When he was screaming. Something to cry about. Don't wear his voice out. We still need answers. Step carefully. Time for discretion. Elminster's not around, so my
no time to waste. Is gonna skin us. No one knows about this damn weapon. Go back without me. No sé por qué me quemé ahí. ¿Será porque tenían? That's why I've been stabbing all the rats. Might be spies. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill 'em! What? ¿Y ese dónde salió? Yo pensé que eso era... Eso aquí podía hablar con la gente que sal... Bueno, no importa. No, que pensé que... Es que yo salvé una goblin y pensé que la goblin estaba era con estos. Entonces el método que utilicé para hablar no funcionó, así que voy a matarlos a todos. Antes de eso, voy a pegarme un pequeño descanso. Desagrupamos.
Ponemos tiempo por turnos. Cogemos el asesino. Correr. A ver, no sé por qué me pilló, pero ahorita... Ah, es porque no estaba agachado. Yo pensé que se había agachado. Qué huevo. A ver, otra vez, cambiar. A ver, nos agachamos, reagrupamos. To keep ourselves entertained. Let's get this over with. Keep him alive. Well, this was more fun when he was screaming. Don't wear his voice out. We still need answers. Not a thing from down there. I'm just waiting. Gonna skin us. No one knows about this damn a trap. Someone doesn't like visitors. Shall we? We'll get the druid talking. Grove's got to be full of magic. That's why I've been. Y una trampa, toca desarmarla. Menos mal me traje el piquero acá porque eso es estar lleno de trampas. Y ahora ese cofre sin desarmar la trampa, pailas. Trampa a la naturaleza, eso es un bastón.
Please help me. Take care of yourself. Got to press on. Maybe we can set him on fire. Quiero probar algo. Con el cambio a formas. No sign of the others yet. Do you think the fight up front? Mediano. At least we got the druid to keep ourselves entertained. Well, this was more fun when he was screaming. Could wake him up by chopping off a toe. That'd be funny. Minthara's gonna skin us. No one knows about this damn weapon. We'll get the druid talking. Grove's got to be full of magic. No lo veo. We got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. Well, this was more fun when he was screaming. Could wake him up by chopping off. ¿Será no puedo disfrazarme de goblin? No, parece que no. Sign of the others yet.
Keep very close. Moving. Salutations. My energy wanes. Time to rest. Whatever comes, I'm ready. This way. Breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Direct me. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. These. What now? All right. This way. ¿Cómo señora? Sí, claro, desde las 6, 7 más o menos. Sí. ¿Sí les gustó eso? Sí, pues sí, supuestamente allá ya queda muy poquito. Están comiendo mucho. No sé si cenó algo, ¿verdad? Yo no he comido nada. Mira, a ver, para hacer algo de comer. ¿Qué? Ah, eso es algo que compré para comprobar la red, eso es mío. Pero eso está hace años ahí más. Lo tengo ahí hace 7, 8 años, más o menos. ¿Sí? Y... no lo había visto. Sí, sino que estaba ¿para en... comprobar qué? Usted colecta aquí los cables de internet o los de esos son de impresora para verificar que así si hay señal, si está bueno. Igual para probar USB y eso. Eso lo compró con la plata que le dio. Sí. Con esas herramientas, creo que fue con esa herramienta. ¿Con esa plata qué más? Esa plata usted también ya la hizo todo. ¿Qué? Allá esa plata se la recuperó y se la gastó. La reinvertí, se puede decir. Al fin de. Sí, al fin de cuentas yo he gastado mucho en el computador. Sino que ahorita tendría más plata, pero es que se me va. A mí los ahorros se me han ido. Pues en los... ¿Se imagina donde yo no hubiera pagado pues el internet? Hubiera tenido buenos ahorritos. Donde yo no aportaba. Por eso. Tendría... Exacto, eso es a lo que me refiero. Es que... No, pues...
Pues ya estoy diciendo porque yo antes no lo hacía, por eso. O sea, yo esa plática ya la tendría bien recogida. Porque al fin de cuentas, sabes que yo no soy gastón, yo no me cateo ni bebo. Y mi vicio, pues es económico, la verdad. Por eso, papi. Es que no lo estoy regañando, estoy recordando.